Encantada de saludarles. Estamos súper felices en el quehacer virtual. ¡Feliz 2023! ¡Feliz Año Nuevo! Lo mejor para ustedes y sus familias. Oigan, ¿ustedes conocen la UNAM? De eso vamos a platicar hoy. Y para ello, tenemos aquí alumnos, egresados y un profesor. Les presento a Odette, a Cristian, Adrián, Lupita y Fernanda. Oye, Lupita, te quiero preguntar, ¿tú conoces la UNAM realmente? De forma honesta, puedo decir que no. Viviendo hasta el Estado de México, echándome más de casi 3 horas de transporte y no tengo la oportunidad. Pero los medios digitales me han permitido conocer más acerca de lo que la UNAM nos puede ofrecer, no solamente para el aprendizaje académico, también para el enriquecimiento cultural. Por ejemplo, lo que me interesó mucho fue la sala Nezahualcóyotl, que está ubicada en el Centro Cultural Universitario. Me llamó mucho la atención cómo esta fue fundada desde 1976 como una sede principalmente para la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que no tenían una sede definitiva para presentarse. Ajá. Alternaban la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Medicina y de Arquitectura. Entonces me llama la atención cómo se dieron la oportunidad de, vamos, ok, ya tenemos nuestra orquesta, vamos a hacer un espacio para abierto a todo el público, para que estén ahí en su lugar. Sí, sí. Ajá, con una estructura arquitectura muy, muy enriquecedora, muy bonita y muy llamativa, con todos los asientos rodeando el escenario de todos los ángulos, todos los paneles acústicos que tiene que aíslan la presentación de los ruidos externos. Y justamente lo que ya mencioné, que está abierto a todo el público, no solamente para académicos o estudiantes de la universidad, fue lo que más me llamó la atención. Sí. Cómo ofrecen conciertos en todo el año. Ahorita principalmente los que están son conciertos navideños, para todavía los que quedan ahí. Sí. Y bastante accesibles, bastante, los horarios también son bastante flexibles. Creo que es un lugar que vale muchísimo la pena visitar por lo menos una vez, ya sea que formes parte de la UNAM o no, porque te vas a llevar una experiencia muy, muy buena, muy, muy enriquecedora. Fíjate que al rato vamos a la locación en vivo y ahí vas a tener oportunidad de platicarnos más de la sala Nezahualcóyotl. Sí. Muchas gracias por arrancarte así de lleno, duro y en la cabeza. ¿Conoces la UNAM? Pues mira, no la conozco toda, pero lo que sí conozco es esto. Sí. Muchas gracias, Lupita. Fer, ¿tú conoces la UNAM? Sí, la verdad es que asisto a algunas clases y he tenido oportunidad de ahí hasta andar caminando por algunos lugares, pero uno de mis sitios favoritos es la Biblioteca Samuel Ramos en la Facultad de Filosofía y Letras, porque aparte de que, bueno, no sé, se me hace como un lugar muy acogedor, muy bonito, pues es como un espacio, ¿no? Justamente para descansar, para hacer algunas lecturas, para poder seguir trabajando, ¿no? Tomarte un café, estar, incluso reunirte con tus compañeros. Ay, ya se me antojó ir, Fer. Sí, porque sabes, además construyeron una nueva área, la pecera. O sea, es importante conocer también nuestra propia facultad, ¿no? Muchas gracias, Fer. ¿Y tú, Cristian, conoces la UNAM? Sí, me he dado el tiempo aún, a pesar de que soy alumno del SUA, que no vengo tan seguido, procuro darme el tiempo de participar en alguna actividad deportiva, que tiene bastantes de nuestra facultad. Todas las facultades tienen sus eventos, sus equipos representativos, la alberca de CU, también la parte cultural, toda la parte de los... El espacio cultural. El espacio cultural. Ah, en la zona cultural donde está el Museo de Arte Moderno, sí, hay un restaurante ahí chulísimo, Nube 7. Sí. También pueden comprar, hay una tienda de cosas especiales, hermosas, ahí mismo en el MUAC, les recomiendo, no se la pueden perder. Aparte, saben que pueden venir y... Hay veces que estamos como enfermitos o algo y decimos, ay, no quiero ir porque no quiero caminar. ¿Qué creen? Entras al estacionamiento subterráneo y un elevador, o sea, de verdad, no vas a batallar nada. Visiten la zona cultural de la UNAM. Pero síguenos platicando, ¿qué más? Oh, pues todas esas salas, justamente todas las obras de teatro que hay, luego hay exposiciones que son igual abiertas al público, gratuitas. Hay mucha variedad, no solamente ahí, sino en todas las facultades, en todos los lugares. Y pues también correr aquí con el jardín botánico. Es chulada. Una belleza, la verdad. Sí. Muchas gracias, Cristian. Para mí, la universidad es para mí un gran reto de conocerla,
de que en ella puedo encontrar muchas actividades muy importantes. La máxima tasa de estudios que es muy interesante, todas las actividades, todas las materias que hay en ella se encuentran muy, que son para mí muy importantes, desde cualquier materia importante que vaya uno a conocer, aprender, saber de tomos, libros, enciclopedias, autores, ciencias, filosofías, muchas ciencias muy, muy extrañas, muy bonitas, que en ellas puedes divertirte, distraerte, conocer, saber. Es muy importante saber tantas cosas en ellas, actividades como áreas deportivas, áreas recreación, muchas cosas más. Te llenas de júbilo, de alegría y entusiasmo. Y seguir enriqueciéndote tus palabras, tus puntos. Gracias. La UNAM no solo ofrece educación persona a persona en los salones de clases. También parte de la educación del alumno aquí es toda la cultura que ofrece la UNAM, culturas de muchos tipos, tanto en arte como en deporte. Hay muchas librerías, todas hacen descuento con la credencial de la UNAM. También hay librerías fuera de la UNAM, como la de la Casa de las Humanidades, que está en Coyoacán, ahí cerca del centro, cerca de la plaza. Hay canchas deportivas por todos lados, incluso hay, tengo entendido que hay espacio para hacer ejercicio, por ejemplo, dentro de la Facultad de Música, o ahora en otras facultades también están haciendo todos estos espacios. Está la alberca olímpica, aparte de eso hay gimnasios, tengo entendido que hay uno en la alberca olímpica. Está toda la zona deportiva alrededor del estadio. Los partidos también tienen descuento para alumnos, también creo hasta regalan boletos en las facultades. También está la de GOAE, que es la Dirección General de Orientación Educativa y Académica, me parece. Y ellos ofrecen cursos de cómo hacer un currículum, de cómo escoger carrera, de cómo ordenar algunos escritos, de cómo ordenar lo que vamos a entregar como trabajos. Tienen cursos abiertos a todo el público. También algunas facultades ofrecen cursos para alumnos de fuera de la UNAM, como por ejemplo la Facultad de Filosofía y Letras ofrece cursos de lenguas, de latín, de griego, los de letras clásicas, que están ofreciendo cursos para alumnos foráneos. Y aparte, también se ofrecen cursos en línea, los cuales pueden ser tomados gratuitamente. Hay como 3 o 4 plataformas que yo conozca que tienen estos cursos en línea, y depende de cada facultad de cómo se dan esos cursos, pero hay desde contabilidad hasta matemáticas. O sea, cada facultad ofrece sus cursos. Incluso se pueden tomar materias siendo de otra facultad como optativa o como de manera oficial, para juntar los créditos de la materia de uno, si uno justifica realmente que esa materia le va a ayudar con su tesis o con su tema de trabajo. Entonces, la manera en la que se puede ampliar la educación no solo es dentro de la misma facultad, sino en todos los recintos de la UNAM que ofrecen cultura en arte o cultura en deporte.
Hola, mi nombre es Odette Herrera y hoy voy a platicarles un poco sobre el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Este fue fundado el 20 de noviembre de 1952 a cargo del ex rector de la UNAM, Luis Garrido, y del presidente, ex presidente Miguel Alemán. Pero lo que seguramente ustedes no saben es que esta idea se visualizó en una servilleta de papel. Sí, tal y como lo escuchan, en una servilleta de papel por el arquitecto universitario Augusto Pérez Palacios en el año de 1950, poniendo la primera piedra el 7 de agosto de 1950. El estadio fue creado con mampostería de roca volcánica que abunda en el lugar y al ser parte de la ciudadela o de la ciudad universitaria como muchos conocemos, es considerado también patrimonio cultural de la humanidad. Tal vez lo que ustedes no sepan es que el mural que tenemos en la parte de adelante del Estadio Olímpico fue creado por el artista y muralista Diego Rivera, quien a causa de su fallecimiento en 1957 dejó inconclusa la obra. Otro dato que tal vez no sepan es que este es el segundo estadio más grande de México, después del Estadio Azteca, ya que aquí tiene una capacidad de 72 mil aficionados y el Estadio Azteca de 87 mil aficionados. Ha tenido como sede no nada más, sino que dos mundiales, el de 1970 y el de 1984, como también fue sede de los Juegos Olímpicos en 1968. Y bueno, espero y esta información les ayude en algo, por lo mientras conocer el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. ¡Bye! Hola, soy Tania Lu, egresada de la carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia de la UNAM, y hoy me encuentro en uno de los espacios más recientes e innovadores de Ciudad Universitaria. ¿Sabes cuál es? Estoy hablando del Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Este espacio es uno de los proyectos arquitectónicos más importantes de Latinoamérica, porque además de ser un museo interactivo, también es un centro de investigación de biología de la UNAM. Plantas, insectos, hongos e instrumentos de investigación utilizados por biólogos a lo largo de la historia están aquí como colección. Son alrededor de 130 mil especímenes recolectados durante casi un siglo. En algunas ocasiones, los visitantes podrán observar a los investigadores trabajando directamente con estas colecciones, con el objetivo de motivar a estudiantes y visitantes a acercarse un poquito más a la ciencia. Te invito a conocer las 6 salas de exposiciones permanentes y una de temporales, además de su biblioteca digital. Consulta las recomendaciones para asistir y prepárate para un viaje por la naturaleza. ¡Hasta la próxima! No, 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 no. Bueno, sí. Y no se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirles. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Por allá del siglo XVI, específicamente 1547, hubo un fray medio popular llamado Juan de Zumárraga que tenía una idea. Dicha idea quiso compartirla con su BFF, el entonces virrey Antonio de Mendoza. Oye, ¿y si creamos una escuela? Toño, asombrado por la idea, solo tenía una cosa que decirle. Okay. El chismecito luego fue a dar con el rey de la corona española, quien solo tenía una cosa que decirles.
Okay. Fue aquel 21 de septiembre de 1551 se aprobó la creación de la Real y Pontificia Universidad de México. Universidad que tuvo su apertura hasta el 25 de enero de 1553. ¡Wow! Y para todos ustedes, generaciones que viven y consumen internet, les hago la siguiente pregunta. ¿Conoces la UNAM? Pero obvio no estoy aquí para darles clase de historia, porque si me aburren a mí, no me dan ganas de hacerlo. Fue un 2 de diciembre de 1867 cuando el presidente Benito Juárez expide la Ley Orgánica de Instrucción Pública, la cual establece la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. Cuando el rey de España dejó de tener influencia en México, la Real y Pontificia Universidad de México pasó a ser Universidad Real y Pontificia, para eventualmente ser nombrada Universidad de México. ¿Ven cómo todo va tomando forma? Ya casi. Luego de ser aprobado por el presidente Porfirio Díaz, el 22 de septiembre de 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México. Nos cubrimos todo el spoiler, pero me era muy importante hacerles saber este pequeño resumen de la historia de la UNAM, como su paleta al final de cada consulta. Aquí les van unos pequeños datos curiosos sobre la UNAM. Es considerada una de las 100 mejores universidades del mundo. Ahora, los 3 premios Nobel que México se enorgullece de tener son egresados de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de Literatura; Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química; y Alfonso García, ganador del Premio Nobel de la Paz. En 2007 fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El icónico y precioso logo que ya todos conocemos de la UNAM fue creado por el entonces rector José Vasconcelos, incluyendo en él su lema: "Por mi raza hablará el espíritu". Imagínate, me equivoco en eso. No te garantizo que con este mega resumen conozcas del todo su historia, pero sí te recomiendo que vayas a googlearla e investigarla cuando encuentres tiempo libre. Y ahora les repito la misma pregunta que antes. ¿Conoces la UNAM? Espero este dinámico y muy pequeño resumen de su historia te haya hecho interesarte por ella y querer saber un poco más. Espero te haya gustado también, espero tengas bonito día. Siéntete muy orgulloso de estar donde estás, porque este lugar es precioso, ¿no? Este lugar, mi casa, bueno, que sí es muy bonita, ¿no? Muchas felicidades a todos aquellos que forman parte de esta bonita generación y mucha suerte a todos aquellos aspirantes a hacerlo. Hogar de unos, futuro hogar de otros. Espero les haya gustado, les hablo el influencer educativo. Espero tengan muy buen día. Adiós. ¿Y tú, Odette, qué nos platicas? ¿Tú conoces realmente la UNAM, Odette? Pues igual y no toda. Ajá. Pero creo que como madre de dos hijos, o sea, de dos chicos, me he ido más a la zona, parte cultural, parte deportiva, se podría decir, porque pues hemos ido a Universum, hemos ido al MUAC, conocemos toda esa parte, hemos ido a uno que otro concierto. En los fines de semana que hay chicos dando contacuentos para los niños, todo eso. Y pero su área favorita es el Estadio Olímpico. Sí. Oye, que en el estadio hay una parte para escalar, ¿la has visto? Sí la he visto, sí la hemos visto, no sabíamos realmente que era para escalar. A nosotros nos encanta mucho la historia. Entonces, veíamos porque el estadio está hecho de mampostería, de roca volcánica, ¿no? Entonces, toda esa área del lado que está para escalar es esta misma roca, ¿no? Entonces, pues tú lo ves y dices, es una chulada, pero yo en ese aspecto sí no sabía que se podía escalar ahí, ¿no? Éramos más así de, primero pues lo veíamos por fuera, y miren qué bonito, y no sabíamos ni de quién era el mural que tiene el mismo estadio. Y y no hace mucho, hace como unos 3-4 meses, pues pudimos entrar a un partido de Pumas Chivas femenil, y entonces pues maravillados por dentro, ves el pebetero todavía que está ahí de cuando los Juegos Olímpicos del 68, y dices, esto es una maravilla, ¿no? Y es algo que es no nada más, o sea, es en nosotros, ¿no? Decimos, nos pertenece a nosotros por ser miembros, por ser comunidad UNAM, ¿no? Pero también es de todo México, ¿no? Sí, es porque es un recinto que es patrimonio cultural, sí, de la humanidad. Entonces, muchos turistas vienen y es así como que la UNAM, y lo que dicen, el estadio, ¿no? Uh-huh, o sea, sí, es así como que wow, el estadio, la UNAM, pero es algo que va ligado, ¿no? Es algo que va ligado, ¿no? O sea, la UNAM y el estadio es como que lo así de llenos, que tú le preguntas a cualquier persona y te va a decir, ¿qué conoces a la UNAM? Muchas gracias, Odette.
Ahora le voy a dar la palabra a Adrián, que nos va a platicar lo que él conoce de la UNAM. Oye, Adrián, ¿tú conoces la UNAM? Pues cada vez conozco más la UNAM y me doy cuenta que no conozco la UNAM. Es muy grande. Enorme. No solo es lo que está adentro del campus central, pero, por ejemplo, he ido a librerías de la UNAM. Hay una que está enfrente del UNAL, ahí en el centro. Y hay unos edificios del UNAM del otro lado de las, del lado sur de donde están las pirámides. No estoy seguro de qué hay ahí, pero he entrado a cantar. Luego, está también la Casa de las Humanidades acá en Coyoacán. Sí. Está no sé, o sea, hay una cantidad enorme de edificios del UNAM que están fuera del campus. La mayoría relacionados a algo cultural. Sí. Uh-huh. Debe de haber campos deportivos cruzando también acá ¿cómo se llama? Avenida del Limán, creo. Había unas canteras y ahí hicieron campos deportivos, algo así tengo entendido. Bueno, eso me han dicho, yo no he entrado a esos lugares. Pero lo que sí es que paseándome alrededor del campus he visto que hay muchos recovecos escondidos y hay muchos lugares que uno no puede saber qué son realmente. O sea, también todos los edificios tienen otras caras. Los mismos, la misma sala Nezahualcóyotl, los camerinos tienen su ambiente. En cualquier, ¿cuántos teatros hay en la UNAM? O sea, uno por facultad mínimo, más, por ejemplo, en la Facultad de Música, que también está fuera del campus, uh-huh. Hay una, dos, como tres o cuatro salas para dar conciertos. Luego hay en las bibliotecas de las facultades también hay acervos que no hay en ninguna otra biblioteca. Por ejemplo, en la biblioteca Cuicamatini, en la Facultad de Música, hay un acervo de música mexicana. Y pues no es de fácil acceso, pero es pública. O sea, uno puede entrar ahí con cierto pasaporte, digamos, con cierta papelería, uno puede pedir ver una obra mexicana del siglo XIX o del siglo XX, de compositores famosos. Ahí hay obra de Manuel María Ponce, por ejemplo. Sé que la obra de Revueltas debe de estar en algún lugar en la biblioteca Samuel Ramos, sí. Si no es que se la llevaron al anexo. Uh-huh. O sea, dentro de lo que se ve en la UNAM, aparte de todo, hay mucho escondido. Sí, sí. Y eso hablando de México, pero fuera de México también está la UNAM. Yo fui a la UNAM en Quebec y sí, y también, ¿saben? Me tocó en Chicago estar en la UNAM, así como decir, ah, pero es que entonces tú vienes de la UNAM de México. Y yo, sí. Ay, seguramente eres doctora. Y les dije, sí. Estuvo hermoso. Estuvo hermoso. Y también hay otra anécdota de fuera de la UNAM, en donde yo me sentí súper orgullosa de ser parte de, en donde les quiero platicar así súper rápido. Fui al museo que está el Franz Mayer. Había una premiación allí. Y pues bueno, pues yo llego y me siento en una parte que me gustó, porque dije, de aquí voy a ver muy bien. Y me dicen, ¿y usted de dónde viene? Así como de, yo de la UNAM. Ah, no, sí se puede quedar aquí. Y después me enteré que era la sección de los periodistas. Y ya hasta me sentí así como, ay, creo que no me debía haber sentado aquí. Pero me dejaron estar ahí, ¿no? O sea, fuera de la UNAM es reconocida también. Son experiencias para recordar. Y es que en este programa nosotros resaltamos el lado amable de la educación. Y esto es ¿Conoces la UNAM? Muchas gracias a todos nuestros invitados. Hasta la próxima. Buenas tardes, bienvenidos otra vez al Quehacer Virtual. Mi nombre es Michelle y en esta ocasión les voy a hablar un poco de la Sala Nezahualcóyotl. Esta sala cultural fue fundada el 31 de diciembre de 1973 con el objetivo de fungir como sede definitiva de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual, previa a la construcción de esta sala, realizaba sus ensayos y presentaciones de manera aleatoria en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras. El Auditorio
Raúl Fournier de la Facultad de Medicina y el teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. Fue creada por los arquitectos Arcadio Ortiz y Ortiz Núñez, junto con el diseño acústico de Christopher Jaffe. Actualmente es considerada una de las salas culturales más importantes de México y de toda América Latina, pues cuenta con una estructura muy moderna construida por una serie de asientos dispersos que rodean el escenario desde todos sus ángulos, paneles acústicos suspendidos que reflejan el sonido a todos los oyentes y un alfombrado especial que aísla la presentación de los ruidos externos. Tiene la capacidad para albergar a 3.300 personas y a lo largo de todo el año brinda distintas obras culturales y musicales abiertas a todo público, las cuales pueden revisar en la plataforma cultura.unam.mx. Sin duda es una gran sede de entretenimiento y de enriquecimiento cultural al que deben asistir en cuanto tengan la oportunidad, pues les aseguro que van a vivir una experiencia muy entretenida, divertida y enriquecedora. Bienvenidos al Centro Cultural Universitario, donde podrás encontrar una gran variedad de recintos con gran ofertas culturales como el MUAC, el Salón de Danza, la Sala Miguel Covarrubias, la Librería Julio Torri, las salas de cine, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, el Museo del Chopo, la Casa Universitaria del Libro, la Casa del Lago, además de sus foros, salas y terrazas y demás lugares de esparcimiento. Nos encontramos enfrente de la Sala Miguel Covarrubias, en la explanada. En este teatro se han presentado obras de teatro importantes. También encima de esta sala hay una pequeña sala de conciertos que se llama Carlos Chávez. Y aquí se han presentado músicos importantes que, aparte de dar un concierto en la sala Nezahualcóyotl, dieron conciertos de cámara en esta sala, como el pianista Pascal Roger. En esta sala, Miguel Covarrubias se estrenó la primera ópera producida por la Escuela Nacional de Música, que fue La Flauta Mágica de Mozart. Atrás de mí se encuentra la librería Julio Torri. Julio Torri fue un escritor. Pueden encontrar todavía mucha de su literatura, editada por el Fondo de Cultura Económica. Y aquí a mi derecha se encuentra la sala José Revueltas, que es una sala de cine, y estos edificios fueron construidos en diciembre de 1980. Y llegamos al final de nuestro programa. Y en esta ocasión, nuestra frase es de José Vasconcelos. Vamos a escucharla. Por mi raza hablará el espíritu es el lema que caracteriza a la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual revela su vocación humanística. Su autor, José Vasconcelos, expresó: imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo toscamente y con una leyenda. Por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. Significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Qué interesante la perspectiva del lema que anima a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.